Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña y del libro que vamos a estar hablando hoy es Psicosis de Robert Bloch. Esta edición que tengo yo es de la edición Jet de Plaza y Janes, una edición de bolsillo con un aproximado de 186 páginas. La tipografía es mediana, así que se lee cómodamente, no incomoda ni son letras pequeñas. Y bien, vamos a contar un poco de qué va esta historia. En Psicosis vamos a conocer inicialmente a Mary. Mary es una mujer que trabaja en una especie de empresa que su dueño, el jefe, había hecho una transacción y había ganado 40.000 dólares. Entonces le pide a Mary que por favor se los deposite en el banco. Mary estaba pasando por una especie de crisis personal, donde quería huir y vivir feliz con su prometido, con su novio. Entonces no se le ocurre la mejor idea que robar ese dinero, nunca depositarlo, y escapar a la ciudad de Fairwell, que es donde vive su prometido. Entonces Mary, en esta desesperación, toma su auto, los 40 mil dólares, los pone en su guantera y huye, escapa. El problema es que, llegada la noche, cuando venía por la carretera, en la carretera principal hay una bifurcación. Mary toma la bifurcación equivocada, el camino equivocado, y en vez de ir para Fairwell, va para otra ciudad. Entonces, tras horas y horas de manejar bajo la lluvia, donde no se veía completamente nada, ella decide ir a descansar. Y, curiosamente, y para su desgracia, se topa con el Motel Bates. Un motel bastante anticuado, muy ambientado en épocas muy antiguas. Entonces decide ir a reservar a una habitación. Entonces aquí comienza el problema principal de la historia y donde nos vamos a empezar a enganchar, porque el gerente, el encargado de este hotel, no es nada más ni nada menos que un señor de 40 años llamado Norman Bates. Entonces Mary querrá reservar una habitación y este hombre la atiende bastante bien, le ofrece un poco de ropas nuevas, también si quería tomarse una ducha, le da una habitación y hasta comida, la invita a cenar a su propio living. El problema va a ser que Mary se va a dar cuenta que Norman Bates es un ser totalmente misterioso y siniestro que esconde un gran secreto. No quiero contarles nada más porque acaba de empezar lo importante de la historia y quiero que lo descubran con el libro porque realmente les va a gustar, estoy seguro que les va a gustar. Mi opinión personal sobre este libro. La verdad que hacía bastante que lo quería leer y no lo pude conseguir y por suerte lo conseguí muy barato y por lo que estuve viendo no es un libro caro, así que es muy fácil de conseguir. Es un thriller muy conocido, muchos seguramente ya conocen la historia en sí, quién es Norman Bates. Gracias a la película de Alfred Hitchcock, que ha sido extremadamente popular. El libro para mí está bastante interesante, es un libro bastante, o sea, es un libro bueno, pero me gustó, pero no me fascinó. Es decir, el libro está bien, todo lo que sucede fluye y la verdad que es una lectura muy muy ligera que se puede leer en 2 o 3 días. Pero a mi opinión personal, me gustan un poco que los thrillers tengan algún enredo, tengan que alguna traba en el argumento, algo que nos bloquee, que nos digamos cómo vamos a poder salir de esta situación. En mi opinión personal, todo lo que sucede en este libro sucede de una manera muy lineal. Todo se soluciona página tras página, no hay algo que resulte imposible o desesperante. Me faltó ese toque asfixiante que tienen las novelas de suspenso en sí. Pero el libro no quiere decir que por eso es malo, sino que es más bien una opinión personal. Es un libro que recomiendo muchísimo para esa gente que venga de una lectura pesada y quiera leer algo de suspenso, un thriller conocido y que sea bueno y ágil. Sobre todo ágil, porque es un libro ágil y bastante fresco también. Que seguro a quien lo lea lo va a entretener un montón. Así que también es un libro recomendado. Bueno gente, les voy a estar dejando todas mis redes sociales aquí abajo en la caja de la descripción. También esta reseña, tanto el video como escrita en mi blog para que si lo quieren chusmear pueden pasar por ahí. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima con un video más.